Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para compartir con ustedes algunas imágenes de lo que fue el cierre, la muestra final de los talleres de mosaicismo a cargo de la capacitadora Karina Ríos y el taller de dibujo y pintura artística a cargo de la profesora Mariela Miranda. Este último fin de semana hemos compartido a partir de las 18 horas esta muestra donde profesores y alumnos y familiares de alumnos han compartido esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ver, de observar el trabajo, la producción final de lo que ha significado el trabajo durante todo el año de estos dos talleres. En la primer sala tenemos montado todo lo que es de mosaicismo, taller de mosaicismo. Hay trabajos realizados sobre madera, hay trabajos realizados sobre red, que son los que después se colocan sobre las paredes, como las mandalas que se han realizado y que han quedado en una de las paredes de la Escuela de Arte. Hay también trabajos hechos en cuenco, y las luminarias, que son las que se trabajan con las venecitas transparentes y llevan otra técnica de trabajo. Hay espejos, bueno, fanales, bandejas, mesas, realmente muchos trabajos donde se ve la creatividad de las alumnas y, bueno, guiadas por la capacitadora Karina, que realmente hace ya 2 años que comparte con nosotros aquí en la Escuela de Arte el taller, y las producciones son realmente muy importantes, más allá de lo estético, ¿no es cierto? Entrar aquí a la sala y observar todos estos trabajos realizados con esta técnica realmente es como que dan alegría, desde los colores hasta bueno, ver detalle por detalle cada uno de los trabajos, cómo se ha realizado. En la sala más grande tenemos montada la muestra de dibujo y pintura artística a cargo de Mariela Miranda. Allí también expusieron muchas obras de los alumnos. Ese taller también estuvo abocado como cierre a la realización de un mural en la esquina de Vicente López y Madero. Ese mural denominado Milonga para mi pueblo, que se basa en la letra de una milonga que fue escrito por el señor Carlos Corti hace varios años, cuando se cumplió el centenario de la declaración de Maipú como cabeza de partido en el año 1978. Esta instalación, que está montada en una de las paredes de la escuela, de la sala, la sala grande, fue realizada por todos los alumnos, y allí lo que se puede observar es el proceso que llevó todo este trabajo, desde la realización de los bocetos para llegar a un boceto definitivo y que fue consensuado entre todos los participantes, y también algunas de las fotos del proceso, desde la pared que fue reparada y acondicionada especialmente, luego el blanqueado necesario para posteriormente dibujar y pintar con los colores que ellos habían elegido, y bueno, con los objetos que ellos habían precisamente elegido para plasmar la idea de este boceto final. Así que muy contentos, felices por bueno, porque la gente acompañó y porque estuvimos compartiendo, digamos, un encuentro final con las profesoras y los alumnos. El día de mañana, martes
5 a partir de las 18 horas, ya la escuela se viste de otra manera porque vamos a tener la muestra de los talleres de dibujo y pintura a cargo de Florencia Aspitia, y que tiene el nivel niños, y el de dibujo y pintura a cargo de Agustín Soldati, que tiene el nivel adolescentes. En el patio, Dios mediante, el tiempo nos acompañe, estarán cerrando el taller de guitarra y guitarra y percusión a cargo de Matías Larrea y de Ramiro Rodríguez. Son entonces este conjunto de cierres que se van a llevar simultáneamente el día de mañana. Les cuento que las muestras están 2 días, es decir, que el 5 y el 6 van a poder observar los trabajos realizados por estos dos talleres a cargo de Agustín y de Florencia. Lo mismo va a pasar el 7 y el 8, que estará el cierre de los talleres de tejido a 2 agujas y crochet, el taller de telar en bastidor y telar María. También vamos a tener algunas muestras de trabajos de cerámica, de soguería y algo de platería. Así que eso se realizará, Dios mediante, el 7 a partir de las 18 horas y el 8 también vamos a abrir las puertas de la escuela para que puedan acercarse a observar. Los esperamos entonces mañana, martes 5, de diciembre a partir de las 18 horas para compartir con nosotros los cierres de dibujo y pintura a cargo de Florencia Aspitia, Agustín Soldati y de guitarra y percusión a cargo de Matías Larrea y Ramiro Rodríguez. Esperamos la compañía de todos ustedes. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomas alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circula con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo 2 personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usa las balizas intermitentes. Usa ropa refractaria. Si sos peatón, circula siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruza por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Desde el comienzo de nuestra gestión hemos ido viendo todas las necesidades de las distintas áreas y empezamos comprando 3 camionetas Ranger, 2 4x4, una para lo que es la delegación de Santo Domingo y otra para todo lo que es la parte de vial, y se equipó a servicios públicos con una Ranger simple para todos los trabajos. 2 cordoneras que se hicieron, esto lo que hace es agilizar todo lo que es la cuestión de cordones. Lo que nos está dando un gran resultado en los distintos barrios que hemos trabajado, una tunelera, que esto lo que hace es trabajar por abajo de lo que es la calle para pasar ya sea lo que es el agua o todo lo que es la cuestión de cloacas. Se trabajó también en la compra de 4 camiones, 2 camiones que van a estar destinados a lo que es
servicios públicos, que es la recolección de basura, y esto viene con todo lo que es el plan de infraestructura municipal para la planta de reciclado, y dos camiones ATAC, que son más grandes, para todo lo que es la parte de vial, una barredora que se adquirió este año, en el 2017. También adquirimos una retropala grande, esto nos va a servir para todo lo que es la parte de vial, para poder sacar mayor cantidad de tierra. También se está comprando dos motoniveladoras nuevas, que se estarían sumando a las 8 que ya contamos, y dos retropalas y una que se está próxima a entregar para todo lo que es el zanjeado, todo lo que son las distintas obras de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Con el fondo de la policía podemos comprar lo que es una hidrogrúa, que esto nos permite utilizarlo también para todo lo que es la parte de servicios públicos, para lo que es el manejo de todo lo que es la cuestión de las luminarias y también todo lo que es el mantenimiento de las cámaras. También se compraron dos boyar para la policía, obviamente que próximamente van a estar en nuestras calles para toda la seguridad de los vecinos. También hemos adquirido por los distintos planes 4 ambulancias, una 4x4 para Santo Domingo y 3 ambulancias más, que una es para Las Armas y otras 2 para el hospital. Y bueno, y a principios del año 2017, viendo las necesidades de deporte y de cultura, se adquirió un minibús para 19 personas. Inmaculada Concepción se llega a esta tradición que tiene la comunidad argentina, que es adornar e iluminar los árboles de Navidad, y va a ser el montaje navideño el día 8 de diciembre, justamente porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. En este trabajo articulado entre el Jardín Presbítero Mauro Golé, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Secretaría de Cultura, conjuntamente con la ayuda de Obras Públicas, de Espacios Verdes, que nos ayudan a montar el árbol de la parte de iluminación, entre todos, el día 8 estaremos encendiendo nuestro tradicional árbol de Navidad, un árbol comunitario, como siempre lo llamamos, porque se adorna con trabajos realizados en el Jardín Materna Estrellita, en el Centro de Día, en la Secretaría de Cultura, en el Jardín Presbítero Mauro Golé y en las instituciones educativas, a las cuales invita para acercar dibujos y ser parte de este árbol navideño. Para este árbol navideño, el encendido siempre es tradición para los maipuenses, que sea un momento alegre, ¿no? Esto empezó en la gestión de Amalia Otero, un momento alegre, un momento en que se invitan a todos los grupos de danza a danzar en torno al árbol. Así que bueno, estaremos seguramente con el grupo del Centro Vasco, con el grupo de la Sociedad Italiana, con los grupos de folclore, de danzas árabes, de tango, para dar esta alegría y este entorno a lo que es la iluminación, que es nada más y nada menos que iluminar nuestro corazón para vivir una Navidad con una entrega diferente. Vamos a tener la alegría de tener parte, no va a estar entera porque están en receso, va a estar parte de lo que es la Orquesta Sinfónica Amadeus de la ciudad de Mar del Plata, para poner brindarnos un pequeño concierto al finalizar las danzas tradicionales en el árbol de Navidad. Así que los esperamos a todos luego de la misa de la Inmaculada Concepción a las 21 horas en la Plaza San Martín. En torno al árbol estaremos encendiendo el árbol de Navidad para que ilumine nuestra ciudad e ilumine cada corazón de los maipuenses. Y es así como ya empezamos a entrar en este clima, que tendremos el día 16 el concierto de Navidad en el teatro y el día 22 el pesebre viviente, para revivir todo lo que es esta festividad con esta forma de recreación que dejó en el 1180, podemos decir, San Francisco de Asís, para transmitir a los cristianos cómo se generó, cómo nace el nacimiento de nuestro Cristo. Thank you.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.